Sí, bueno, nosotras tuvimos la posibilidad de ser convocadas. Bueno, Gaby estuvo en el proceso olímpico del año pasado, yo arranqué este año. Y la verdad que sí, que tener la posibilidad de estar en un seleccionado argentino entrenando y más sabiendo que muchas jugadoras están a punto de retirar es un orgullo muy grande. Y también hay que estar ahí y entrenar todos los días, que es bastante duro el entrenamiento diario. Pero bueno, siempre con la esperanza y las ganas de querer formar parte dentro de las 25 jugadoras del Sí, país. bueno, ahora las chicas volvieron hace una semanita de la gira de Australia y tuvieron unos días, unos pequeños días de vacaciones, 4 días, y bueno, ya arrancamos esta semana pasada a entrenar todos los días. Nosotras entrenamos de lunes a jueves, entrenamos en Ensenar, y bueno, ahora se nos suma esta semana que viene, lunes doble turno, martes, miércoles, y bueno, ya nos queda poco. El torneo es el 22 de noviembre, arranca con la sede en Tucumán. Así que las que puedan ir, va a ser un torneo lindo para ver, van a estar los 8 mejores equipos del mundo en este momento. Así que bueno, las que se puedan acercar, vayan, porque realmente nosotras ya no éramos parte del seleccionado y las íbamos a ver y no se lo olvidan más, se los puedo asegurar que es una experiencia muy linda. En Argentina hay 183 canchas con piso sintético y hay 70 en China. Y bueno, eso habla a las claras de la magnitud de crecimiento del hockey a nivel nacional, ¿no? Sí, el hockey se ha hecho muy popular en Argentina, bueno, gracias también al trabajo de las Leonas que hicieron durante tantos años. Y la verdad que hoy en Argentina haya tantas canchas de sintético para que los chicos los puedan aprovechar, me parece que está buenísimo. Y tampoco no enloquecerse si no hay cancha de sintético, creo que hay que trabajar mucho, bastante tiempo y de a poquito ir tratando de conseguir la cancha. Yo con Gaby arrancamos hasta los 16 años, jugamos en cancha compactada de tierra. Y bueno, después de mucho trabajo que empezamos a entrar en liga y eso como club, recién vino la cancha de una ayuda a la municipalidad de la cancha sintética y la verdad que hoy la disfrutamos de una manera que hay chicas de 15 años que nosotras la edad no hacíamos ni la mitad de las cosas que hacen ellas, así que la verdad que la cancha te ayuda muchísimo para crecer y que haya tantas está buenísimo.